pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Ser luz o ser tropiezo. Carta de Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Una de mis capacidades es la de equivocarme. Y eso es algo que se pone muy de manifiesto cuando viajo. En una ocasión, mi esposa y yo, no recuerdo dónde íbamos. Lo cierto fue que me despisté y en alguna salida me equivoqué. No sabíamos dónde estábamos y ella, bromeando, me dijo: «Lo malo no es que te pierdas tú, es que me pierdes a mí». Aquella frase nunca se me olvidará, pues de repente me dio una visión clara de lo que debemos hacer. Y no siempre somos los cristianos. Luz y referente para los perdidos. Pero, ¿y si yo no estoy en la dirección correcta? Porque puede ser así, no lo dudes. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12, nos dice: «Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga». Cada día debemos revisar el rumbo que van tomando nuestras vidas. Debemos ver señales en nuestro caminar que nos indiquen que vamos en el camino correcto. En la Biblia tenemos muchos ejemplos. El primero y más significativo es el de Adán y Eva, cuya forma de actuar cambió y condicionó radicalmente la relación entre Dios y el hombre. Pero no podemos obviar la rebelión de Coré o el censo de David, y otros que no cito por no ser largo, donde podemos comprobar que cuando alguno se pierde, hay otros que con él pagan las consecuencias. No te lo permitas. No permitas que tu vida no solo no sea de bendición para los demás, sino que acabe siendo algo en lo que los que te rodean acaben tropezando. No puedes pagar ese precio. Hay una multitud esperando encontrar un camino de esperanza, esperando ver una luz en el horizonte de sus vidas atormentadas. Que el amor y el perdón que Cristo derramó en nuestras vidas nos ayude a no perder nuestro rumbo. ¿Cómo? Teniendo puestos los ojos en Jesús, caminemos hasta alcanzar la meta. Pensamientos diarios. Meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.